Hoy, en Saboreando la Mañana, padres estén atentos, porque en nuestra sala legal trataremos un tema que ustedes deben conocer con nuestros especialistas, las violaciones, cómo defender y cómo demandar. También, las depilaciones íntimas, cómo hacerlas adecuadamente. Bienvenidos todos a Saboreando la Mañana, desde Quito, porque hoy vamos a pasarla bien. ¡Hey! ¡Muy buenos días! Ahora sí, saludo. ¿Cómo están? Arrancando programa de miércoles. Ah, edición de miércoles. Cierto, ah. Que tenía que venir al señor Quintana a decir eso. Arrancamos. ¿Qué cosa? ¿Qué culpa tengo yo que arranquemos el miércoles? Me toca a mí saludar. ¿Cómo están? Aquí estamos empezando este programa con mucha diversión, entretenimiento, información y deliciosas cosas en cocina porque tenemos invitados de lujo. Hoy llega la carreta, hoy conocerán al santo, hoy podrán ver y apreciar cómo se preparan los tacos más ricos que he probado. Es algo descomunal. Una infinidad de salsas, especialistas en entregarnos salsas. Ahí tienen el burrote. Ya van a ver los tacos al lado. Sí. Hay con guiso de chicharrón, de barbacoa. Hay con guiso de camarón. Es jefe, una locura. Lo que hay que decir, jefe, ya están momento timbrados todos. Por ejemplo, este es de la Cari. Sí. Este es mío. No, este es del gordito. Este es de la Cruz, de la Negra y del Guachito. Para el jefe tenemos esto nada más. Claro, esta dieta. Esta dieta. Esta dieta, sí. Ucha, el otro dice así es. Muy bien. Más adelante, entonces, la carreta, mi querido querubín. ¿Dónde? Sí se lo vio, Guachito. Bueno, más adelante conocerán al santo. Al santo. El santo también estará aquí junto a nosotros cocinando y preparando estas delicias de México. Ya se está lindo tomando una foto el santo con el abogado Valladares. Ajá. Mírale, Guachito. Mira. Ahí está, par de santos tomándose fotos. Ahí está. Los santos. Ver, los santos, miren. Ahí está. Uno más alto que el otro. ¡Viva el santo! Más adelante, entonces, estaremos. Nos acompaña el abogado Valladares porque también estaremos tratando un tema muy importante el día de hoy, Saboreando la Mañana. Temas legales muy, muy importantes que usted tiene que saber. Hay casos muy severos de personas que llegan aquí y que han sido víctimas de violencia y se niegan a denunciar. ¿Cuál es la razón? La mayoría de los casos se presentan dentro del círculo familiar o escolar. En muchos casos, los agresores son los mismos padres. Entonces, los chicos tienen temor de perder el sustento de la casa o hacer que los padres tengan un problema. Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas, señala que esa es una de las razones por las que las denuncias de violación o abuso sexual se desestiman. Las madres a veces llegan a acuerdos con los agresores. En otras ocasiones, la víctima tiene miedo y vergüenza de denunciar, miedo a que no le crean sus familiares o recibir amenazas y por eso callan. En estos casos es primordial que la víctima tome la decisión de seguir el proceso, pues es la única que puede rendir la versión ya que no existen testigos del hecho. La fiscal también menciona que existe una cifra negra de violaciones, pero que solo se manejan dentro del ámbito familiar y que por eso no podrían precisar si los casos han aumentado o no. Esa cifra negra es aún mayor en el sistema de salud. Los doctores indican que han recibido entre 5 y 17 casos por violación, la mayoría por parte derivados de la fiscalía. Aseguran que la mayoría de las víctimas de ese tipo de violación llegan al hospital luego de muchos años y por otras patologías como problemas psicológicos y de personalidad. Ya cuando se indaga en su historia es que el médico descubre que hay antecedentes de violación sexual. Es un tema muy interesante, ya nos acompaña el abogado Luis Valladares, porque definitivamente líneas abiertas, más bien dicho, nuestras redes sociales están abiertas para cualquier inquietud de manera inmediata. Mi querido abogado, arranquemos entonces ya con esta primera pregunta. Hablábamos aquí que a veces se demoran mucho en presentar esta denuncia, ¿no? En presentar esta denuncia de violación.
como puede haber casos en los que en efecto sí hubo una violación, hay casos extemporáneos en los que a lo mejor es difícil no comprobar. O en la actualidad se escucha que a futbolistas muy adinerados se le presentan acusaciones después de 10 años, que podrían, no digo que sea el caso, pero que podrían incluso hasta ser falsas. Abogado, buenos días. ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se denuncia y cómo se defiende también en caso de una acusación falsa? Bueno, muy buenos días a todos que nos acompañan, compañeros de panel. Bueno, evidentemente es un tema que está en boga. O sea, no hay un día que en redes sociales o en medios de comunicación no veamos que el padrastro violó a tal persona o sucedió esto, una agresión sexual. O sea, es un tema que debemos de conocer. Tengo que informar que antes existían muchos prejuicios, pero yo pienso que estos medios, estos temas, el tratarlos en familia, ha abierto la puerta para que las personas denuncien, para que no se sientan solos, para que se acerquen a las autoridades correspondientes y se dé el trámite. Antes, si es que no había el examen médico legal, yo puedo informarte, unos 10 años, un tiempo antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, si no había el examen médico legal, es decir, le acceden, le violentan a una persona, y si no había un examen médico legal, había bastante complicación para demostrar la existencia del delito. Ahora, doctrinalmente, y existe jurisprudencia a nivel nacional, en la cual determina que el testimonio de la persona agredida es preponderante. Es decir, ahora hay los medios, hay las fórmulas para proceder, y debo decir que sí, la investigación en delitos sexuales, sí, en este caso las violaciones, se está persiguiendo y se está sancionando con bastante, con mano dura, por decirlo menos. Abogado, bueno, quiero recordarles a todos que nuestras líneas de Instagram, de si tienen alguna pregunta y todo, por favor, háganos saber, porque aquí el abogado Valladares nos ayudará a resolverlo. Así que está abierto para que ustedes también interactúen junto a nosotros. Pero bueno, la pregunta que le voy a hacer es un poco más del cuadro que usted ha visto en sus clientes, porque estábamos viendo que muchas personas tienen miedo a denunciar por la vergüenza, porque es el papá, el familiar, y después no tiene un sustento en la casa, no tiene ese respaldo familiar, y por eso callan y no dicen acerca del la violación. Pero usted, con la experiencia que ha tenido, con los casos que ha visto, ¿cómo ha sido el cuadro después de una persona que se animó a decir eso, que dijo, no me importa la vergüenza, no importa esto, yo lo voy a decir, después de haber hecho esto, después de haber hecho la demanda, después de, digamos, de haberla ganado, pero sin importar, ¿cómo fue el cuadro de esa persona que se atrevió a decir que la violaron? Bueno, lo que hay que entender es que hace falta bastante para las personas que han sido víctimas, que exista el acompañamiento de personal técnico, trabajadores sociales, psicólogos, porque la persona que ha sido víctima de una violencia sexual tiene muchos problemas, desde para adaptarse, su personalidad también se destroza, o sea, socialmente tienen bastantes inconvenientes. Legalmente, ¿qué te puedo decir? Se da el proceso, se da una sentencia, si es condenatorio establece reparación integral, pero sí, evidentemente, la familia, porque muchos de los agresores, existe un alto índice que son personas que pertenecen al núcleo familiar. Por eso mismo el acceso, y por eso, como decía colación al principio del programa, podemos ver en medios de comunicación que siempre es alguien, ¿sí? Es alguien que está ahí, un amigo, alguien que está en las instituciones educativas, y es por eso que la ley de manera sabia ha sabido determinar como agravantes, sí, para este tipo de delitos de violencia sexual, ejemplo, que sean familiares, que sean personas que están en centros de educación, o sea, que puedan tener acceso a la víctima. Abogado Valladares, yo quiero regresar un poquito a la pregunta de Martín, y es cuando una persona fue violada y decide en ese momento pues ir y poner la denuncia, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que sucede? Porque yo creo que cuando empiezas a hacer este proceso, volverlo a vivir, debe ser un tema muy complicado. ¿Cómo es este proceso? Bueno, por lo general siempre nosotros pedimos que se asesoren de manera correcta, porque he visto también ciertos procedimientos traumáticos de víctimas que han ido y lastimosamente se han demorado horas y estando en esta situación te encuentras vulnerable, sientes que no existe justicia. O sea, siempre, por ejemplo, vamos y proponemos nosotros la denuncia por violación. Digamos que no es una violación inmediata, sino que alguien decidió denunciar a los 15 días o al mes. Ingresa la denuncia, dentro de esto la fiscal que corresponde al conocimiento ordena las diligencias para la investigación, desde los exámenes médicos, exámenes psicológicos, trabajo social, para determinar pericialmente y técnicamente la existencia del delito.
¿sí? Y así es que ya encuentra varios indicios que pueden determinar y que puedan llevar a la teoría, para que la fiscal arme una teoría del caso, sabrá determinar un día y hora en la cual muchas veces la víctima la llama, si es que es menor de edad, a la Cámara de Hells, y si no, pidiendo autorización al juez penal al testimonio anticipado. Cosa con lo cual, en el juzgamiento, la víctima, digamos que ya llega a tribunales, ya no tiene que estar en el juicio. Que antes se daba eso, ¿no? Uh-huh. Que estaban, se le obligaba a la víctima a estar en el tribunal y era una tortura. Correcto. Abogado Valladares, tenemos ya una primera pregunta en redes sociales. Muy interesante, gracias. Katy-BZ dice, sucede que también hay la otra cara de la moneda. Mujeres denuncian agresión sexual y física por llamar, por llamar la atención y victimizarse, dice. Pregunta, ¿cómo se hace para borrar esos datos del sistema judicial? Porque aunque no sea culpable el supuesto agresor en el sistema, ya sale el nombre y causa graves perjuicios, dice. ¿También se puede hacer una denuncia en contra de la persona que hizo esta falsa acusación? El tema que acaba de decir es un tema bastante importante. Porque la anterior semana tuve un caso de un querido cliente mío que la madre le denuncia porque supuestamente le ha violado a la hija de 4 años. Sí, y eso fue hace unos 3 meses. Empieza a darse las investigaciones, la pericia, principalmente la pericia psicológica en la menor. El resultado acaba de llegar el día lunes y nunca ha sucedido nada. Que la madre evidentemente parece que hizo de manera desproporcionada. Mientras tanto, el padre primero ya no puede velar a la menor porque sacó medidas de protección a través de la Junta de Protección, la Junta de Protección Cantonal. Dos, la preocupación de él, de pensar que algo le pasó a la hija, más que la preocupación del ser responsable, porque él manifiesta, yo jamás a mi hija la tocaría. Pero esta es la otra cara de la moneda que a muchas personas que pueden estar viendo en este momento les ha sucedido. Dentro de esto, técnicamente asesórense correctamente las pruebas de manera técnica para poder eliminar cualquier indicio que le pueda llevar a tener alguna complicación, porque estos delitos es bastante delicados. Dos, tiene que hacerse una reforma, porque evidentemente hay personas que denuncian que se ha demostrado su inocencia y siguen apareciendo en el sistema de la fiscalía. Y muchas veces nosotros no vamos a averiguar, a decir, a ver, esta persona aquí le han seguido por estafa, le han seguido por abuso sexual o por violación, y no, solo con ver que le han procesado ya es un violador. Sí, es lo como juzgamos. Y en las empresas hay varias complicaciones porque se averiguan a través de los departamentos de recursos humanos, no verifican que fue archivado, que fue totalmente inocente, sino ya la prejuzgan y rechazan la carpeta. Por ende, yo pienso que debe haber una reforma para eliminar del sistema cuando alguien ha sido determinado la total inocencia. Indudablemente. Tenemos ya otra pregunta desde Ambato que la vamos a leer en segundos, gracias a Ángeles Spin. La vamos a leer en segundos, por favor. Mientras tanto, vamos con Martín Quintana. Nos quedamos con este tema, lo seguimos desarrollando durante el programa. Esperamos sus inquietudes, son muy, muy importantes para alimentar la información. Así es que, Martín, cuéntenos, compañero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bienvenidos a la cocina. Voy a cargar un momentito ya la máscara de Blue Demon, mi querido Santo, se la encargo. Bienvenido al Santo, bienvenido a Sebastián, que nos trae todo el sabor de la carreta. Te voy a contar brevemente. Cerca a mi casa veía un lugar de tacos que siempre estaba lleno de gente y que cada vez había más gente y más gente, hasta que un día dije, no, esto hay que probar. Los mejores tacos que he probado están aquí. Bienvenido, Sebastián, desde la carreta, Valle de los Chillos. ¿Qué nos traes para hoy, por favor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos aquí. Pues hoy les traigo una pequeña parte de lo que cocinamos. Aquí tenemos un burrote con todo, que tiene nuestra raja, cebollita asada, 3 de nuestros guisos, pollo, barbacoa y pastor. Por acá tenemos nuestro canastón, que es una tortilla horneada de forma de canastita, te puedes comer todo. Igual, adentro tiene en este caso pollo con barbacoa, en el borde tiene nachitos y al final, para los que gusten, vamos a echar unos jalapeños picantes. Muy bien, parte de estos son todos estos guisos que hay, ¿no? Que hay la tinga de pollo, que hay el de camarones, que hay el de barbacoa, el de chicharrón, que es mi favorito. ¿Cuántos guisos pueden escoger la gente? En el local tenemos 6 guisos fijos y cada semana tratamos de sacar uno de temporada. Esa es la manera. Y otro de los encantos son las salsas. Cuéntanos un poco de las salsas, porque más adelante ustedes verán cómo se arman estos tacos. ¿Cuáles son estas salsas que son todas una más buena que otra? Hoy les trajimos salsa tatemada, que es habanero asado para subir el picante. Tenemos salsa de piña con piñita asada, habanero, tal cual el sabor de habanero. Tenemos una salsa de la casa de chipotle, salsa de jalapeño. Y por último, unos chiles de árbol en aceite.
Esto es una locura y ustedes lo van a probar. Pero ¿sabe dónde pueden ir a probar cuando estén por el Valle de los Chillos? La dirección es Jorge Casa, N10-220 y Charles Darwin. Ahí vea, diagonal del colegio Franz Schubert. Ahí exacto. Nomás, no hay dónde perderse. Esto es el Armenia 2. Más adelante volvemos con Sebastián, quien estará que va preparado hoy día con guiso de camarón. Hoy vamos a probar el guiso de camarón. ¿Ya? Se va a ver así. Hermoso. Y va a tener nuestra salsa de la casa de chipotle con chile de árbol. Eso lo van a ver ustedes en instantes, mi querida Cari. Nos vamos con Martín, perdón. Nos vamos con Martín Quintana. Más adelante, hoy hay tacos, mi querido güerito. ¡Gordito! Muy buenas cosas en cocina, pero también yo continúo aquí con el abogado Valladares. Por favor, todas sus inquietudes, escríbanos en nuestras redes sociales para que puedan ser contestadas por nuestro abogado más adelante en nuestra sala legal. Así que ya saben, escríbanos en todas nuestras redes sociales. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted quiere. Si no quiere que digamos su nombre o tiene una cuestión que no quiere que se sepa su identidad, escríbanos por directo. Nosotros le comentaremos a nuestro abogado y él responderá sus inquietudes. ¿Cómo defenderse y cómo demandar acerca de las violaciones? Más adelante, nuestro abogado estará aquí resolviendo sus preguntas. Y nosotros continuamos con más, mi querida Cari. Así es, Keru, nosotros seguimos con más porque es momento también de darles deliciosas recomendaciones. Disfruta del placer en todo su esplendor con Magnum Factory. Deja volar tu imaginación y tus sentidos para crear el helado de tus sueños con un delicioso baño de chocolate, el que tú prefieras, y más de 12 exquisitos toppings. Ven a la planta baja del Quicentro de lunes a domingo de 10 a 20 horas, solo hasta el 23 de junio. Magnum, fiel al placer. Recuerde, en el Quicentro Shopping puede encontrar este delicioso Magnum de usted preparar el helado de sus sueños. Yo ya hice el fin de semana el mío y me encantó, definitivamente. Pero ahora sí, es momento, señoras y señores, de información sí. De este mundo que tanto nos gusta. Sí. Así que vamos a ver, Mundo Pinky. Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sigue dando muestras de su talento como cantante. En un video publicado por el actor, se ve a Aitana Derbez de 4 años cantando Itsy Bipsy Spider. Pero lo mejor del video es que la pequeña Aitana cambia la letra de la conocida canción infantil, logrando que su padre reaccione con divertidos gestos. Incluso, en una parte del clip, Eugenio menciona, es una nueva versión de la canción. Exacto, mi amor. Una nueva versión de la canción. En varias ocasiones, el comediante ha mencionado que su hija tiene mucho talento y que tanto él como su esposa están convencidos de que será cantante o actriz. En una entrevista para un programa de televisión dijo, le encanta cantar, yo creo que todavía no entiende muy bien de qué se trata el mundo artístico, todavía no sabe muy bien a qué se dedican sus papás, pero yo creo que lo traen la sangre. Continuamos con más de Mundo Rosa y les cuento que Maluma y Natalia Barulich alborotaron a sus fanáticos al compartir una fotografía en redes sociales con un mensaje muy revelador. Como es costumbre, la parejita presumió de su amor y despertó la curiosidad de los internautas luego de que la modelo felicitara a su novio por el Día del Padre. Los enamorados se flecharon cuando trabajaron juntos durante la grabación del videoclip musical Felices los Cuatro en el 2017. La modelo es más grande que el cantante por 2 años. Ella tiene 27 años de edad y Maluma 25. El colombiano hizo oficial su relación con Natalia en un viaje que ambos tuvieron por Italia y desde ese momento no han dejado de compartir lo enamorados que están. ¿Será que la parejita está en busca de formar una familia? Y para finalizar Mundo Rosa les cuento que Brad Pitt no puede dejar su adicción a la nicotina y eso está volviendo locos a sus hijos.
Brad intentó dejar el cigarrillo por un tiempo, pero últimamente ha vuelto a fumar hasta 2 paquetes de cigarrillos al día y nadie está más preocupado por esto que sus hijos. Todos ellos son extremadamente conscientes de la salud y desde una edad temprana se les ha enseñado que fumar es terrible, a pesar de que ambos padres han sido fumadores dentro y fuera de sus vidas. Pete, de 55 años, ha estado bajo mucho estrés en los últimos años mientras negocia un acuerdo de divorcio y custodia para Pax, de 15 años, Sarah, de 14, Shiloh, de 13 y las gemelas Knox y Vivian, de 10, con su ex Angelina Jolie. La actriz logró renunciar al cigarrillo hace un par de años y los niños están muy orgullosos, pero Brad sigue siendo desesperadamente dependiente y los ha puesto muy preocupados. Ellos le piden a su padre que deje el cigarrillo. Tema del día, la violación. Atención, ¿cómo denunciar? ¿Cómo denunciar? Pero también cómo defenderse, porque como hemos escuchado y se ha sabido también, a veces se han presentado falsas acusaciones. Así es que el abogado Valladares nos acompaña y Cari tiene ya lista la pregunta que nos llegó a las redes sociales, @TVCSaboreando en Instagram desde Ambato. Así es, mi querido gordito, y la pregunta es de Ángeles Pin y nos dice: muy buenos días, ¿qué se puede hacer cuando denuncian una supuesta violación y se demuestra lo contrario, que jamás sucedió? Además, la víctima es menor de edad y tiene un novio que es mayor de edad. Saludos desde Ambato, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, lo que debemos determinar es que toda persona tiene una responsabilidad cuando presenta una denuncia. En este caso, cuando alguien denuncia y no ha habido mérito o tal vez lo hizo maliciosamente, eso determina el juez si la denuncia es maliciosa o temeraria para las distintas acciones, tanto penales como civiles. Entendido que muchas veces se llega, ejemplo, algo grave. Por ejemplo, puedo comentarles un caso. Nosotros acabamos de retomar y de un cliente que nos contactó a nivel de televisión, o sea, que nos vio en un programa. A él lo sentencian a 22 años de privación de libertad en la Tacunga por una supuesta violación que había salido en la televisión y todo, a través de los tribunales. La madre nos contactó y nos pidió que por favor revisemos el expediente. Fuimos a corte provincial y la falta de valoración de las pruebas fue brutal, al punto que no existían ni siquiera los elementos necesarios para determinar la materialidad. ¿Qué es eso? Es decir, que no se determinaban siquiera los indicios o los elementos necesarios para decir que la persona esta, la víctima, en este caso una menor de edad, había sido violentada sexualmente. Pero bastó un testimonio contradictorio, bastó el mal asesoramiento por parte de nuestro cliente para que le den una pena de 22 años. Es decir, ahí podemos hablar en cuanto a fiscalía. Por favor, la fiscalía tiene que hacer el acopio tanto de elementos de prueba de cargo y descargo. Dentro de esto, sabiendo que si es que se puede sentenciar a una persona inocente y acabar con la vida de ella. Abogado, ¿qué ocurre también? Ahorita justo estamos viendo en la farándula ecuatoriana un caso de que cuando ya fue dada una sentencia de libertad, de inocencia, ¿se puede volver a reactivar un caso? ¿Se puede seguir luchando? Digamos que en el caso la víctima no salió culpable, cosas así. ¿Se puede volver a reactivar un caso por más de que el juez ya haya dicho, sabes qué, no pasó violación aquí no pasó nada? ¿Qué podría pasar ahí? Lo que pasa es una situación, o sea, puntual. Ejemplo, en el caso que les comentaba, los jueces determinaron que la persona era inocente, no había los elementos probatorios, menos aún podríamos hablar de responsabilidad, y acaba de obtener su libertad. Sí, acabó de salir de la Tacunga, estaba preso en la Tacunga. Dentro de esto, ¿qué puedo decir? Existen los elementos. Vamos primero de tribunal penal a corte provincial, una de las salas conoce la apelación dependiendo cómo lo hicieron, y si ya se ratifica ahí inocencia o dependiendo de cómo resolvió el tribunal, se va a corte nacional. En corte nacional es bastante restringido el acceso, porque desde para el que los jueces califiquen tiene que reunir un sinnúmero de requisitos. ¿Qué quiero decirte? Que yo, por ejemplo, en mi caso, me imagino que es el caso que estaba diciendo, que anularon el proceso, subí a corte nacional y determinan que se siga tramitando. Ellos son los jueces, es la decisión que va quedando, porque son los jueces de más alta jerarquía, conjuntamente con los constitucionales, de la Corte Constitucional, que determinan que se siga tramitando. Es decir, tiene que seguirse tramitando porque existió la vulneración del debido proceso, alguna de esas fórmulas, y la defensa tendrá que seguir en la lucha. No hay más.
Mi querido abogado Valladares, ¿cuál es su lectura en un caso internacional? Por ejemplo, el de Cristiano Ronaldo, se le acusa de una violación que habría ocurrido hace más de una década. Se conoce de un arreglo extrajudicial como por $350,000 y luego después de 10 años se vuelve a reactivar el caso. ¿Cuál es su lectura? Personalmente, yo creería que si es que uno ya llega a un acuerdo extrajudicial, no es porque vendría a ser como que ya se acepta o tiene de pronto un precio este delito en caso de ser cierto, abogado. Bueno, por lo menos aquí en Ecuador no existe negociación, no existe transacción. Es uno de los delitos con violencia en contra de las mujeres que no hay cómo transar, no hay no cómo debería no ser hay. Negociable. No, no se negocia, aquí no, claro. No hay negociación. Referente a esto, y es más, con la ley actual nuestra es imposible. Refiriéndonos al caso que acabas de mencionar, yo pienso que es una situación más económica, ¿no? O sea, porque de 10 años ha llegado, digamos, algún convencionalismo, algún acuerdo fuera de tribunales, y ahora empezar nuevamente a conversar, a negociar, muchas veces es algo en lo que caen ciertos personajes que he visto también casos aquí, en los cuales se transforma como extorsión. Sí, dame más plata, que también es la otra cara de la moneda. Entendido que también es delito, ¿no? Ajá, ocurre también mucho, este es uno de los casos también muy, muy, muy frecuentes de personas jóvenes de 20, 21, hasta 25 años que se enamoran o tienen novias menores de edad. En todo caso, o sea, si hablamos de cierta forma, no existe una violación porque es consensuado, pero cuando los padres de la menor se enteran, lo acusan de violación, ¿la ley lo hay alguna forma de amparar o eso termina siendo igual una violación? No. Con una menor de edad. De hecho, pero hay que hacer, dividir, ¿qué? Existe lo que llamamos nosotros la figura del estupro. ¿Qué es el estupro? Es el acceso que tiene un mayor de edad en contra de una menor, sí, mayor a de 16 años, dentro de la cual por engaño. Antes era engaño, seducción o enamoramiento. Ahora es el engaño, o sea, que lleva todo eso. Alguien mayor de edad que le accede a una menor. Entendiendo que doctrinariamente establecen un sinnúmero de tratadistas que solo el hecho de que un mayor de edad acceda o tenga una relación con un menor, ya se habla de abuso. ¿Por qué? Porque la diferencia emocional entre el uno y el otro va llevando a la manipulación. Correcto. Hay otra pregunta, Miranda Pinto nos pregunta y nos dice, si ha pasado mucho tiempo, ¿se reabre el caso? ¿Qué tiempo se demora? Recordando una premisa constitucional, nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Porque si nosotros pudiéramos reabrir casos y archivar, habrían casos que no terminarían nunca. Razón por la cual si alguien es juzgado, se sentencia y se le absuelve o se le culpa, no se puede volver a reabrir. ¿Sí? Eso hay que ser bastante categóricos. Y dos, hay que ver y contrastar, porque existen normas legales actualmente en las cuales, recuerden que tenemos un código orgánico que se encuentra vigente, un código orgánico penal, el código orgánico integral penal nuevo desde el 2014, que reformó un sinnúmero de delitos, de tipos penales, lo cual lleva a lo que es el principio de legalidad. O sea, nosotros nos regimos al código que se encuentra vigente. Abogado Valladares, tengo una pregunta interna que hicieron a mi Instagram y dice, ¿qué es lo que sucede si tienen una cita, salen y le drogó en el momento de la cita y ella no tiene constancia de que fue una violación, pero obviamente que se aprovechó de ella? De hecho, si sucedió eso es una violación, porque se le priva del conocimiento para acceder a ella. Dentro de esta situación existen varias pruebas, lo que se puede hacer, pruebas periciales para ver qué sustancia que se le dio para privarle del conocimiento y abusar de ella. Las pruebas psicológicas que están en caminadas a determinar la afectación psicológica de la víctima y el grado de afectación. Con estas pruebas y entendiendo que el testimonio de la víctima de violencia sexual o violación es preponderante, pero tiene que estar concatenado con estas pruebas técnicas. Es decir, puede hacerlo, puede proceder. Abogado Valladares, con la mano en el corazón y conociendo nuestras leyes, nuestros abogados, si alguien está pasando por un caso de violación o algo, ¿le conviene mejor buscar un abogado privado o hacer uso de los abogados que le pueda dar el Estado? O sea, con la mano en el corazón diciéndonos si es factible, ¿qué nos recomienda usted? Lo que le puedo recomendar siempre a las personas que nos ven, porque, bueno, yo he sido testigo, ¿sí?, en mi bufete, de mi firma de abogados, que ha habido personas que demostradas pericialmente con pruebas de ADN o con exámenes psicológicos que se ha determinado que la supuesta víctima ha estado mintiendo. O el caso que les acabo de decir que salió en televisión y acabo de demostrar con las pruebas técnicas que no hubo ningún tipo de delito sexual. Que consigan una persona
y eso también es un llamado para los abogados, que puedan colaborarle técnicamente y que puedan demostrar, porque aquí es como un médico, tú te juegas la vida de esa persona. Y yo les puedo decir eso porque al compañero que acabamos de liberar de la Tacunga, él había hasta intentado suicidarse, y siendo inocente, y demostrado en corte provincial, a la luz de la justicia ecuatoriana dentro de un procesamiento penal. Mi querido abogado Valladares, y también se ha escuchado, ¿no?, que las cárceles de nuestro país, a lo que se someten los violadores, lo que les espera a los violadores, ese tipo de cosas, ese tipo de daños son irreparables en el caso de personas que han llegado sin un sustento o que han llegado por una violación que no fue verdadera, ya se daña también a la persona, se daña totalmente, ¿verdad, mi querido abogado Valladares? Pero aquí quisiera yo un mensaje suyo. Muy difícil ponerse en los zapatos de una víctima. Dificilísimo saber cómo asimilar a las pocas horas, pero suponemos todos que mientras más rápida es la denuncia, más rápido se podrá demostrar esto y será fehaciente el tema de muestras de ADN, signos de violencia y demás. Ese mensaje sería importantísimo que usted le diga a la gente, que Dios no quiera pase, pero que sepan qué hacer. El mensaje va a ser que existe un aparataje, los tiempos han cambiado. Tenemos que defender a nuestros familiares, a la familia ecuatoriana. Existe un proceso penal que tiene que tener el acompañamiento familiar, porque muchas veces esa falta de acompañamiento, esa falta de apoyo, va llevando a la impunidad. Este tipo, yo tengo siempre que aplaudir este tipo de programas en los cuales vamos dando luces muchas veces a aquellas personas que están viendo y falta ese empujón para que decidan denunciar un delito sexual. Recuerden que estamos en una pelea contra todo lo que es violencia sexual, violencia contra las mujeres, y de lo cual nosotros también vamos apoyando como medios de comunicación y desde donde nos encontremos. Así que por favor decidan, denuncien, existen los elementos legales y estamos para acompañarles. Abogado Valladares, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, viene a mí mi mejor amiga, mi sobrina, y me cuenta de que sufrió por alguna situación, si pasó por una situación así? ¿Qué es lo que sucede si ella no quiere hacer, pero yo sé lo que sucedió? ¿Yo puedo acercarme a la policía y hacer absolutamente nada? No, a la policía, a la fiscalía. ¿A la fiscalía? Exacto, es un familiar. Nos acercamos porque hay el conocimiento del cometimiento de un delito bastante grave y obligatoriamente la fiscalía tiene que empezarse a mover. Sí, es más, recién tuve un caso de un colegio de Quito, un colegio religioso, en el cual se ha determinado que había una tipo red de trata de blancas y lastimosamente, pese a que uno de los padres de familia que estoy representando en mi firma ha dicho que denuncie, porque eso tiene que desbaratarse. Lastimosamente estamos en esa pelea porque están callando y no quieren hacerlo. ¿A qué voy? Es una corresponsabilidad de instituciones, de todos, porque si es que no denunciamos, vamos callando, vamos sumando, nos vamos convirtiendo como esos cómplices pasivos que callan y dejan que suceda, ¿no? Sí. Y son las cosas que a uno indignan, y mucho más cuando la víctima es un menor de edad, cuando la víctima ha encontrado este tipo de situaciones en un colegio o cerca de un familiar. Recuerde, por favor, no perder atención a lo que está sucediendo con nuestros hijos, a lo que podría ser sospechoso, a cualquier cosa que podrían comentarnos que ven en la escuela, porque sí, es indignante, esto nos llena de coraje, y también nos llena de coraje incluso las denuncias falsas. Gordito, y también yo creo que es un tema de educación, creo que todavía estamos en un método educativo donde creemos que el hombre está sobre la mujer, que la mujer es de su propiedad, y estas violaciones no solo ocurren con personas que están en la calle, sino también en matrimonio. También piensa que porque me casé con ella, ella me pertenece, es de mi propiedad, o cuando me quiere dejar, o cuando se quiere ir, y eso también está mal. Uno tiene que cambiar el pensamiento, sobre todo de los pequeños, de los chicos, a defenderse, a denunciar cualquier acoso, cualquier maltrato, cualquier mirada, cualquier cosa. Creo que tenemos que estar preparados para esto porque últimamente se escucha mucho de esto. Los padres de familia deben tener mucho miedo de sus hijos, de sus hijas, de mandarlos al colegio, de que estén solos en la calle por este tipo de cosas. Así es, tener mucho cuidado y también escuchar lo que nuestros hijos nos digan, nunca como minorizar lo que ellos están diciendo, la importancia de lo que ellos están diciendo. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí el día de hoy junto a nosotros. Un tema bastante interesante y como siempre usted resuelve cada una de nuestras dudas. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros le damos paso al gordito. Gracias también a las preguntas.
Cristian, por favor. El ajo y los chiles estaban ahí dorándose, ¿verdad? Estábamos dorando, claro, un poquito en la freidora para que aumente un poco el picantito. ¡Ay, qué rico! Y ahorita los vamos a licuar. ¿Qué tipo de chile estás utilizando aquí? Estamos usando un chile de árbol. ¡Ay, qué rico! Es un poco más picante usualmente que el jalapeño. Ya. Y pues no tan picante como el habanero. Correcto, es un término medio, podríamos decir. Exacto. Adelante, entonces, seguimos. Ajos y chiles. Ajos, chiles. ¿Ya? A tu gusto, a mí me gusta picosito. Claro. Pimienta dulce. Lindo, ese equilibrio es. Sale al salir. Exacto. Y para finalizar, ahí tienen que ir a la carreta a probar. Es una salsa especial de la casa con una mezcla de chiles y chipotle. Qué rico, el chipotle es el que le da ese colorcito rosado que es de lo más sensual. Exacto. Un poquito, ¿qué es lo que tiene acá? ¿Cuáles son las variedades que tiene acá? Acá tengo una muestra de lo que tenemos en nuestra huerta: chile serrano, chile güero. Chile de árbol, el larguito, tomatillo. El tomatillo verde. Y pues, ajo. Lindo. El chile verde soto. ¡Claro, mijo! Y ahora. Y para finalizar, un toque de limón. Un toque de limón. Yo le pongo dos limones. Si ustedes quieren más, pues le echan. Perfecto. Yo le mando, Checho, yo le mando. Poquito de sal, igual al gusto. Yo si no soy muy salado, con esto estamos. Muy bien. Y lo listo. Justo, ¿no? A licuar. Muchísimas gracias, ahora sí. Mientras se licúa, mandale un feliz cumpleaños, mi querido gordito, a Damaris Loaiza. Mi querida Damaris. Besos, besos, besos. Una de las gárgolas. Otra de las gárgolas del Checho. Besos para Damaris. Feliz cumpleaños, mi Damaris. Yo le mando un saludo, un abrazo a mi tío Jorgito, que hoy cumple ya 89 años, oiga. Nos está viendo. 89 años, tío querido, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Así es que tarde nos reuniremos a celebrar. Un beso a todos que nos ven. ¡Arro! Muy bien, felicidades. Viene ahí ya esa preparación. Listo. Antes ahora, de mezclar los camarones, ya. Los limpian, los cortan, les sacan la venita. Listo. Ah, por acá. Estos son los del adobo, ¿cierto? Este. Exacto. Vean esa maravilla. Permítame probarle un tantito. Pruébele. Está picosito. Vean eso, ¿eh? Esta es una preparación espectacular, ¿eh? Una combinación de chiles de árbol, ajo, la salsa especial de chipotle. Chile chipotle. Ahí está, Martín. ¿Cómo le fue, Martín Quintana? ¡Bien! ¡Bien! Ajá. Pero es un picante delicioso, sí, no es solo un picante violento, es un picante que tiene un sabor espectacular. Siga, Miji, siga, dele. Dele. El chile de árbol es el secreto para darle un toquecito a frutos secos, a ahumadito. Correcto. Que es la clave, el sabor de esta receta. ¿Cuánto tiempo hay que marinar, Sebastián? Máximo una media hora, suficiente. ¿Listo? Y luego eso, un pequeño salteado nada más. Un pequeño salteado, lo sellamos, un poquito de cebolla salteada y listo. Estos son los que vienen con guiso de camarón. Ahí está entonces esto en un proceso de marinado. Claro que pica. Marina también está, que ya lagrimea por acá, que probó. Espectacular, ¿ah? ¿Eh? Cómo se llenó de aroma esto. Y miren esa combinación de salsas que son un espectáculo. Hay tinga de pollo, hay el guiso de barbacoa, pastor, mi favorito que es el de chicharrón. Vean esto, pero... Vean esto. ¿Cuál jefe? Qué espectacular. Sí. ¿Cuál? Martín Quintana está cambiando un día libre por comerse un habanero. El jefe me está ofreciendo. A ver, pero fue a la cara y usted ya ha tenido mucha vacación y permiso. No moleste. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Miguel y Sebastián? Listo, ahorita pues nos vamos a dejar marinando un ¿ya? rato. Pero tenemos unos que ya están listos. Tengo unos ya listos para freír. ¿Van directamente a la misma sartén? ¿A esta misma sartén van? Con el mismo aceitito. Del chile de árbol. Correcto. Todo está en tratar de mantener ese saborcito. Adelante, entonces. Vamos, concentración absoluta en el plato. Calentamos entonces. ¿Qué necesita, mi querido Sebastián? Acá tiene cucharita, si quieres. Una cucharita de palo, perfecto. Lo que guste. Dejemos que se caliente un rato. Eso. Súbele eso. Exacto, sí. No necesito. Claro, aquí sí. No, volamos de mano. Ahora sí, no se olviden. Viene este guiso de camarón. Oye, y con el calor se va a reactivar un poquito el picante, claro, también. Pues, si así claro. Está, pero estaba picando rico. Pica picante rico. Picante leve. Sí, sí. Listo, ajá. Entonces. Seguimos, se viene ahora el guiso de camarones, los tacos de la carreta que están, ¿dónde? En Jorge Casa, N10-220 y Charles Darwin. La Armenia 2. Exacto. Vecino del gordo, por si acaso. Bien. Ahí se lo lleva. Atendido por el mejor mesero del mundo, que es el santo. Es un santo, nunca se demora. Y además que le guía súper bien el santo, vea usted. Exacto, y a la segunda ya sabe qué pedir. ¿Está con cáscara o sin cáscara?
Sin cáscara. Sin cáscara. Los puede hacer con cáscara, pero pues para comerse en tacos, preferible sin cáscara. Claro, claro, preferible. Tenga la bondad, Martín Quintana. ¿Cómo se va a comer con cascarilla? Es que en la viña del señor. Hay de todo, ¿no? Bien. Exacto. Listo, entonces. ¿Cuánto tiempo esto volando, no? Rápido. 2 minutos, lado. Se hace rojito, gira y listo. Se acabó. Más adelante estaremos aquí probando todas las delicias que nos traen nuestros amigos de la carreta. ¡Sí! ¡Junto al santo! ¡Sí! Ya volvemos. ¡Sí! Hay más en la cocina. Nos vamos ahora con Karim. Figuramente invitada. Así es, mi gordito. ¡El chile, Vicky! Se me metió ahora sí. Karim, a mí también. Se me metió el chile hasta el cerebro, Dios mío santo. Muy bien. No, ¿qué le pasa? Quítenme al gordito, por favor, de pantalla. Porque es momento de hablar un tema muy interesante. Queremos dar la bienvenida a mi querida Merce. ¿Cómo estás, Merce? Siempre es un gusto tenerte aquí. Ya te has demorado mucho en visitarnos, pero el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El chile volvió a picarme. Estamos enchilados, así es. Mi Merce Bella, vamos a hablar de este tema de la depilación en la zona íntima. Ajá, tema interesante con el que hay que tener también muchas precauciones. Esto es interesante lo que tú dices, muchas precauciones, porque claro, ahora nos vende también muchísima gente que nos pueden depilar, tal vez depilación definitiva o tal vez con cera, pero ¿cuáles son esas precauciones? ¿Qué es lo que primero lo más importante, nosotros tenemos que ver? La seguridad. Acudir a un centro, en fin, es lo que hay hoy, acudir a un centro que esté reconocido, pero tener sus propios criterios de observación. Siempre quien manipule, sea cera, sea lo que fuere, sea láser, tiene que llevar unos guantes desechables. Cuidado, lo de desechables es importante. Siempre vigilar que los hayan sacado para el uso de una cajita. Si estamos hablando de cera o algún tipo de depilación que manipule producto, la espátula también ha de ser desechable. Hemos de verificar que la retiran, la usan y la botan. Que todo tiene que estar impoluto, que todo lo que va en el cuerpo, la camilla, todo también sea o desechable o lavable y lo cambien para ese momento. Porque pueden ocurrir en esa circunstancia mucha contaminación cruzada que nos podemos pasar de unos a otros. Y indudablemente, es nuestra zona íntima, ¿no? Y indudablemente las rasuradoras, o sea, las rasuradoras de un solo uso, lo mismo. Observen que las retiran y las botan cuando terminan. Mi querida Merce, hay varios tipos de depilación y estábamos hablando hace sí, un momento de la de, porque estábamos de los riendo muchísimo de estos looks. Primero hablemos de la de cera. Cuéntanos un poquito. Ahora hay como una moda de hacerse ciertos looks en la parte sí, íntima. Están los looks habituales que no hace falta ni nombrar, pero también hay un par o tres de looks que a mí me parecen divertidos. Uno es el pista de aterrizaje. ¿Y cómo es la pista? Son dos franjas. Ah, ok. Bueno, uno sabrá qué es lo que va a aterrizar ahí. Ajá. También está el de mariposa. También está el de corazón. Corazón. Ese ya es más conocido, ¿no? Y está, muchas gracias. Y está el de flecha. El de la flecha también, mi querida Merce. Y ahora sí nos vamos a la zona íntima, pero en definitivo. Cuéntanos un poquito, también hablábamos de que los hombres ya se arriesgan, sí, porque antes se decía, no, este es un tema mucho de mujeres, solamente las mujeres. Pero quiero decirles, caballeros, que a las mujeres nos encanta también que los hombres se depilen y que no quede absolutamente nada. Obvio, es una zona que sabe tener más vello que las demás, en el caso de los hombres todavía más, y por salud propia, por higiene, tanto vello, pues también da lugar a muchos cultivos. Los que habitualmente se rasuran sufren los problemas con cera, que es el encarnamiento de los vellos, la infección, etc. Y el dolor terrible. Y el dolor terrible. Hay que decir que los hombres duele un poquito menos. Pero también, mi Merce, hay que esperar un buen tiempo a que vuelva a crecer para claro, volver a hacer el siempre proceso. Estás en el mismo círculo vicioso. Entonces, lo que buscan ya es una solución definitiva. Hace ya muchísimos años que está el láser en el mercado, que es lo único definitivo. Recuerden, siempre que tengo chance, les recuerdo el IPL. Es correcto, pero no es definitivo como se publicita en mi lindo Ecuador. Con láser, lógicamente, tiene que estar bien indicado, bien manejado. Hay que tener los mismos criterios de salubridad, de seguridad, que cualquier otro método de depilación. Pero cada vez más los hombres acuden a ello, aunque no sea para el cero vellos, pero sí para una reducción de cantidad. Mi querida Merce,
La negrita me está diciendo ahora una pregunta que ella tiene. Por economía, mucha gente utiliza ciertos productos de depilación que son que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Qué cuidado hay que tener con esto? A ver, lo barato siempre sale caro, en cualquier cosa, en alimentación, en lo que va en nuestro cuerpo, etcétera. Siempre, si son productos, caramba, que estén, no sean de circuito ilegal, que vean que tienen registro de salud. ¿Qué más? O sea, la seguridad básicamente está en identificar. Si hablamos de tecnología, tiene que estar identificada, verán. Todo lo que es de curso legal ha pasado controles de las agencias de medicamento, tanto en productos como en tecnología. No tengan problema cuando acuden a un centro en que les identifiquen el equipo con página de fabricante para que ustedes lo puedan chequear. Cuando empiecen, chuta, no, mira, es que es nuestro, es que tal, es que es esto, lo otro, desconfiar. Los equipos de circuito legal, para eso los pagamos, porque son alta tecnología y son altamente seguros. Como tú dices, lo barato siempre va a salir costoso. Siempre va a salir caro. Así que hay que tener muchísimo cuidado y muchísima precaución. Mi querida Merce, solamente como para finalizar, el momento de la depilación definitiva en la zona íntima o en cualquier zona, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo queda la piel? Yo por experiencia les puedo decir, gracias a Merce, pues no tengo ya vellitos o ya casi nada y la piel queda como bebé. Exactamente. No hay esta irritación que siempre continua, sucede por la porque además por la nunca estás listo, porque si vas a la playa, te depilas con cera, acudes y te das el primer baño, ya te arde. Exacto. Si te rasuras, aparte que al día siguiente ya está ya creciendo, tiene. Lo mismo, que se pueden encarnar, que etcétera, etcétera. Una vez finalizado el proceso de depilación definitiva, ya no tienes ese problema. Y la piel queda como bebé. Muchísimas gracias, a mi querida Merce, por estar aquí. Siempre es un gusto tenerte aquí en Saboreando la Mañana y ahora le vamos a dar paso al señor Quintana. Nosotros vamos a brindar con agüita de Jamaica. Muy bien, gracias, Nivel. diga. Tenemos dos depilaciones, espera, eso, señor dígalo, Quintana, dígalo. Tenemos dos depilaciones, ya sabes, hashtag, hoy te regalamos, gracias a nuestra querida Merce, el día de hoy usted puede hacerse acreedor a esa depilación definitiva con la que tanto soñó. Pues ahora lo puede hacer realidad, tiene que comentar en nuestras redes sociales, aquí nos vamos a hacer una foto con Merce y bajo esa fotografía usted tiene que comentar si quiere ganarse este super producto. Muchísimas gracias, mi querida Merce, vamos a posar para la foto. Y bajo esta fotografía usted empiece a comer gordo. Oigan, estamos con los muchachos de Escala, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Dueños de casa, como siempre, ¿qué novedad nos traen para que la gente se entere de ustedes? Hola, ¿qué tal? Bueno, para nosotros siempre es un gusto estar por acá visitándoles, disfrutar y bueno, regalar lo mejor de la música. Bueno, venimos a contarles que ya la próxima semana se vienen ya los nuevos temas de grupo, estaremos nuevamente visitándoles, wow, pero venimos para hacer ya el preámbulo de lo que se va a venir. Se viene un ritmo súper pegajoso, es una fusión de cumbia, tiene reggae, va a tener un poco de reggaetón y canciones de hace full tiempo de que la gente le gusta muchísimo, por ejemplo, ¿a usted le gustan las canciones de Selena? Claro, pues mi hijo. Algo al estilo del grupo Escala que lo vamos a hacer súper chévere. ¿A usted le gustan los Cumbia Kings? Claro, a mí entonces, me gusta todo. Son agrupaciones. Si me ponen Selena, me gusta más. Son agrupaciones que no se han perdido durante todo este tiempo y para nosotros es un honor poder hacer canciones al estilo de nosotros, fusionando la cumbia con el estilo de ellos y bueno, sabemos que va a salir algo espectacular. Está ya en el estudio, se grabaron las voces, todo, así que solo estamos esperando de que el día miércoles o jueves de la próxima semana nos entreguen y nuevamente mostrarles a ustedes el show que se va a presentar con estas canciones. Qué chévere, chicos, y esto también lo van a subir ya a plataformas, me imagino, van a hacer los videos respectivos, ¿en cuánto tiempo la gente va a poder verlos? Bueno, el día miércoles que nos entreguen ya el tema, lo subiremos solo en audio para que la gente lo pueda escuchar. Perfecto. De ahí, seguido, vamos a grabar ya el video de estas canciones que hasta lo que tengo entendido lo vamos a hacer en diferentes hoteles de la ciudad, lo vamos a hacer súper chévere para que la gente igual lo pueda ver. Se viene la gira de medios donde estaremos por televisión y radio para que la gente también lo pueda escuchar. Y lo más importante de todo es que nos hemos mantenido más de 15 años en el mercado y para nosotros es una responsabilidad bien grande hacer ese tipo de música para que la gente lo siga disfrutando. ¡Felicidades! Estaremos pendientes al lanzamiento de Escala, pero si vinieron no se van sin cantar, pues muchachos. O sea, no, solo veníamos a conversar nomás. Los tacos y la invitación es gratis. Hay que bailar, si están aquí hay que aprovecharlos y están junto a nosotros en Saboreando la Mañana. ¡Escala! Ya le fui golpeando mi pana. ¡Escala! ¡Gracias!
Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Oye, siente la diferencia. Engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Estoy solo y triste meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y te fuiste a marchar, la fidelidad que me juraste en el altar. Porque sin tus besos siento que yo moriré. Porque si no vienes como un niño lloraré. Quizá por quererte yo del mundo me alejé. Y con tus palabras mis ensueños yo forjé. Basta ya de mentiras. Basta ya de el mundo, mi querido querubín, y esta es una mala noticia porque hallan sin vida al mago indio que intentó imitar un truco de Harry Houdini. Las autoridades hallaron el cuerpo de Chanchal Lahiri, el mago conocido como Jadugar Mandrake, desaparecido desde el pasado domingo cuando se sumergió en el río Hogli de la India para intentar un truco del famoso ilusionista Houdini. Mandrake se lanzó encadenado desde una grúa, mientras miembros de su familia, espectadores, medios de comunicación y la policía presenciaban el acto desde la orilla. El mago debía escapar de 6 cerraduras y salir del agua. Sin embargo, luego de 10 minutos no hubo señal de vida y comenzó la preocupación. Si lo hago bien será mágico, si me equivoco será trágico, es lo que comentó Lahiri. Según The Times of India, en la tarde de este lunes 17 de junio, la policía local encontró a 1 kilómetro del sumergimiento el cuerpo del mago. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el mago intentaba un acto peligroso bajo el agua. Antes de sumergirse, aseguró que hace 21 años había intentado lo mismo, pero dentro de una caja de vidrio. En esa ocasión, sí logró escapar. Triste noticia, así está el mundo, mi Cari. Así está el mundo, mi querido gordito, y nosotros continuamos con más. Y si va a viajar a Nueva York, ponga atención a lo que le voy a decir, porque no podrá utilizar su celular
en la calle, así como lo escuchan. Quieren reducir el número de personas que mueren atropelladas, obligando a los peatones a estar más atentos a la carretera. Para ello, impondrán multas de hasta $250. Ni enviar WhatsApp, ni audio, ni correo electrónico, ni nada. Si vas a Nueva York, no utilices el móvil cuando cruzas la calle, excepto en caso de emergencia, como llamar a algún servicio de atención de bomberos, policía u hospitales. El uso de móvil podrá ser multado en Nueva York si finalmente esta norma entra en vigor. El fin de esta normativa será el evitar el uso de los teléfonos móviles en los cruces, ya que tantas personas tienen muchos accidentes, mueren o se golpean entre sí. Si caminas mientras utilizas tu smartphone, si navegas, juegas por internet o hablas por WhatsApp, puedes sufrir un accidente, y esto es lo que quieren evitar con esta ley. Las multas se han establecido entre $25 y $50 en una primera instancia, y si repetimos la infracción en un periodo inferior a 18 meses, podríamos enfrentarnos a una sanción de hasta $250, y ya lo saben. Muy bien, continuamos con más de Así Está el Mundo, y esta noticia es muy positiva porque en Argentina abren el primer hotel atendido por chicos con síndrome de Down. Las personas que tienen estas condiciones se enfrentan a un mundo que constantemente les cierra las puertas por prejuicios, pero ellos han demostrado que son tan capaces como cualquier otro individuo de asumir responsabilidades, retos y desafíos. Incluso puede que en algunos casos, trabajen y sean mejores que otras personas que cuentan con sus capacidades plenamente. El Hotel Albergo Ético abre sus puertas y se alza ante el mundo como un ejemplo de integración. Hace unos meses, en el Día Internacional del Síndrome de Down, se inauguró en Villa Carlos Paz, una ciudad turística situada al oeste de Córdoba, en el centro de Argentina, el primer hotel del país y de toda América Latina en ser administrado y atendido por chicos con esta discapacidad. El equipo de servicio está constituido por 12 jóvenes, 5 de los cuales cuentan con experiencia previa en otro hotel, pero todos ellos con la ilusión y las ganas de trabajar a flor de piel. Felicitamos a estos chicos que están haciendo un trabajo muy admirable. Y con la máscara de Blue Demon que me está haciendo la toma, les cuento algo muy interesante, porque se decretó una alerta de tsunami en el Japón tras un terremoto de 6.8 grados. Escuche bien, las autoridades japonesas han emitido una alerta de tsunami después de que un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter sacudiera el noreste del país este martes. El gobierno japonés ha puesto en alerta a las regiones costeras de Yamagata, Niigata e Ishikawa. El epicentro se ha localizado a 85 kilómetros de la isla de Honshu, y la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido alertas de tsunami desde hasta un metro de altura en la costa japonesa. Los servicios meteorológicos norteamericanos también han detectado el evento geológico, aunque han descartado consecuencias para la costa pacífica de Estados Unidos y para el archipiélago de Hawái. Al parecer, no pasó de un susto. Así está el mundo, mi cari. Y les cuento que Trump castiga con mano dura a Guatemala, Honduras y El Salvador. Luego de amenazar a México con aranceles si no tomaba medidas contra la inmigración ilegal, ahora el presidente Donald Trump sigue su campaña de acoso contra los países del Triángulo del Norte. El gobierno informó este lunes que no ofrecerá nuevos fondos hasta comprobar que las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador tomaran las medidas concretas para reducir la inmigración ilegal, aunque continuará la asistencia para el Triángulo Norte en determinados programas. Continuarán los programas previstos dentro de las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional y Justicia para ayudar a estos países a tomar acciones para proteger la frontera de Estados Unidos y frenar el crimen organizado, indicó Morgan Octagus, él es portavoz del Departamento de Estado en la rueda de prensa. Él precisó, no obstante, si no se ofrecerán nuevos fondos hasta que haya satisfacción con las medidas concretas de estos países para reducir el número de inmigrantes ilegales que se dirigen en la frontera en Estados Unidos. Quintana, así está el mundo.
Y así está el mundo porque una ola de calor azota a India y deja decenas de muertes. Las olas de calor en India se han vuelto particularmente más intensas en las últimas décadas, conforme se han intensificado el cambio climático en todo el mundo, lo que ha provocado la muerte de miles de personas y ha afectado cada vez más al estado del país. Este año las temperaturas extremas han golpeado extensas zonas del norte y del centro de India. Anup Kumar, un experto en Autoridad Nacional de Gestión de Desarrollo de India, comentó que la cantidad de estados indios azotados por las olas de calor han aumentado de 9 en el 2015 a 19 en el 2018 y que esperan que este año llegue a 23 los estados azotados por el calor. Todo preparado, como decía, nos están viendo en México. También saludos para México y buenas tardes en Bélgica también que estaban viendo, ¿no? México, el Coco, pues, por ahí, saludos. Crúcese nomás, Cari, crúcese nomás con toda la confianza que este es su caso. Adelante entonces, ahí están los tacos, ¿verdad? Aquí están ya armados. Dirección de la carreta nuevamente. Jorge Casa, N10-220 y Charles Darwin, vea. La Armenia 2. Todo está en una. Nos vamos a comer más adelante. Ahora quiero decirles que la historia de amor ganadora es de Xuxa y Pelé. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben, día viernes usted podrá conocer un poquito más sobre esta historia de amor. Solamente quiero decir al señor Renato que estaba un poquito cruzado, ¿no? Un poquito equivocado. Xuxa, Pelé, en todo caso, ganó Xuxa y Pelé. Es la historia de amor. Nos puso a pensar, no solamente a aplastar. Esta es la historia de amor ganadora. Y por supuesto, el día viernes nosotros la vamos a conocer un poquitín más, mi querido gordito. ¿Qué está haciendo? Probando el picante. Vamos a cerrar. Gracias a la carreta, gracias a la gente que nos ve a través de www.tvc.com.es. Y cerramos con música. Siente la diferencia. Martín Quintana, dicen que ya debería ser Escala. Parte de Escala. Escala. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. Eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Para contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez.